Hemos eh, inaugurado un segmento un poco diferente para poder conocer un poco más de, de, de los músicos, las músicas de nuestro medio. Y bueno, nos interesa mucho eh, saber de vos, de, de tu llegada a la Argentina, hace cuánto, por qué motivos, tu vida en Francia. Bueno, llegué en Argentina hace 16 años. Uh, este año vamos a cumplir 17. Y motivo, o cambio de vida. Me encontré allá con uh, muy uh, poco trabajo en el sentido cambio de leyes y todo eso. Entonces, como que la música ya empezó a, a, a bajar un poquito. Poder, digamos, vivir, poder sobrevivir. Era más sobrevivir que vivir, digamos. Antes tocaba más de 60 veces al año y justo antes de irme tocaba tres veces al año tocando en orquesta muy reconocida allá. Entonces, como que realmente fue el mundo de la música que, que tuvimos un golpe muy fuerte por cambio de leyes, etcétera. ¿Y por qué decidiste Argentina? Una elección de, de mi exmujer y yo uh, por cuestión de familia suya. Y cuando venimos a visitar Argentina dijimos, bueno, el día que queremos cambiar de lugar, vendremos acá en Argentina, más que todo era ir a vivir en Yacanto de Canamuchita, que lo cual el sueño lo, lo hicimos y ya sigue viviendo allá. ¿El primer lugar fue Yacanto? No, fue Córdoba capital, luego de Córdoba capital venimos a vivir un año acá, estábamos viviendo en Cuatro Horizontes y después viví casi ocho años en Yacanto y ya hace tres años que estoy volviendo acá a la villa, después una separación, etcétera, etcétera. ¿Contento con este cambio de, de Francia a Argentina, sí. a, a las sierras de Córdoba y a Genovegrano? Sí, sí. Uh, lo que contaba César hoy, que bueno, lo que cuesta más que todo no es el cambio de país o el cambio de uh, de momento que tiene una herramienta, que sabe que puede vivir con esa herramienta, porque yo, por ejemplo, en Francia me quedé solamente un año sin ser músico, digamos, todo el lo, lo, todo momento de mi vida era siempre músico y viviendo de la música. Y entonces podés ir en cualquier lugar del mundo y seguir con tu oficina, digamos. Pero uh, lo, lo más pesado del cambio es siempre el falto de la familia que está allá: uh -huh. entre padres, hermanos, sobrinos y todo eso. Eso es el peso. Cuéntanos un poco de, de cómo empezaste a vincularte con la música de, de pequeño, alguna influencia familiar. No, todos uh, estudiamos un poquito de música en casa. Uh, siempre tuvimos un piano en casa, mis hermanos estudiaron un poquito de, de piano, un poquito de guitarra, pero bueno, siempre cantando en coro, toda mi familia. Y yo a los siete años me... Me eh, dijeron, bueno, voy a empezar con el piano. Y ahí empecé con el piano, con una profesora que era un diablo. ¿Por qué? Era muy muy severa, muy. Exigente. Uh, no, era, bueno, no creo que lo va a ver, de todas formas, <laughs> pero era un poquito amarga la señora y además era amarga, no era. No era hecha para dar clase a niños. Porque hay eso, es que ahora, yo siendo profe, esa señora no era hecha para dar clase a niños. Me acuerdo que no ponía una goma a la mano para que tener la posición, y si la goma se caía, con una regla te pegaba a la mano. Uh, a los siete años, como que decía. Y tú no poseíste, ¿no? Se ve que te, realmente te gustaba. Sí, si yo lloraba para no ir a clase con ella y era la única profe que había en el pueblo y después abrió una escuela de música y ahí enganché con otro profe que hizo un año más con él y, y después dije no, no quiero tocar piano y empecé la flauta traversa a los nueve años y de ahí empezamos la historia, flauta traversa a los nueve a los nueve tocam, eh, cantaba en un coro de niños, entonces empecé a hacer... Eh, Actuaciones, por ejemplo, en la ópera de Carmen de Bizet, uh, hice coro de niño, tenía nueve años, y luego de eso, como vieron que era muy. Uh, que me gustaba y que. que de un lado era hecho para eso. Tenía facilidad. Y me, me pusieron a los diez y después los de 12 años actuar en una eh, actuar con eh, actores muy conocidos en Francia y, y ahí tuve un rol eh, en una pieza de teatro y bueno ahí como que fueron realmente mi debut eh, sobre la, los escenarios y después bueno pasé por un montón de de cosas eh, una un receso en música en el sentido que nunca más en mi vida quería tocar la música. ¿Por cuánto tiempo? Y tenía 16 años. Eh, uno de mis profes, eh, cuando me preguntó lo que quería hacer, yo dije, quiero ser profe de flauta alza como vos y capaz de otros instrumentos. Y bueno, ve que cada uno tiene su manera de empujar al alumno y su manera de empujarme en ese momento, eh, nunca lo vas a lograr y ahí dejé la música y mi mejor amigo que dos años después falleció y que a, ahí como que empuje más para todo para seguir siendo bueno. músico él me dijo no venite tenés que seguir sos bueno vas a lograr algo venite y ahí cambié de escuela de música y y ahí tuve uno de los profes que se llama Eric Bachet que Ahí él me incentivó más y a los 17 años ya estaba haciendo conciertos con flauta y piano. Él, además de ser flautista, era pianista. Entonces, durante dos años hicimos repertorio de flauta traversa nomás y todo para conciertos. Nada de estudio, digamos, de, era todo repertorio. Y ahí, como que, bueno, eh, al final encontré a alguien que, que me empuja de la manera que necesitaba ser empujado. Y no de decirme, no, no lo va a lograr y ahora métete a la pila. No, no era de esa forma. Y a los 17 años empecé el saxo. A los 17 y medio, 18, entré en un conservatorio de Toulon, de la zona donde, de donde soy, más o menos, porque mi padre vive a 20 kilómetros de ahí. Y el profesor que me enseñó eh, todo, casi todo lo que conozco uh, era alumno del fundador de la escuela clásica de saxofón que se llama Marcel Mull y Claude de Cugis que era mi maestro uh, él, uh, y me dio aún más el amor. Uh, tuve otro profe antes de, Cla de Claude pero uh, es el que me dio realmente todo el amor y que me dio toda la gana del mundo de, de practicar con él uh, a la cabeza de mi formación, digamos, practicaba 13 horas por día. Era solamente eso, no era, bueno, era una máquina de práctica Y él me lo valoraba, lo valoraba mucho. Y, por ejemplo, a veces me daba dos veces clase por semana. En el cosatorio tenía un tiempo libre, me venía a buscar en el box donde practicaba y vení, tengo libre, vení, te doy clase. Era así. Y con él también empecé a dar clases. Y me acuerdo aún tengo el papel que, tenía que tenían que reconocerme como suplente de profesor de Cosa porque daba clases a todo nivel inicial. Y ahí realmente fue el empujón a, que hoy en el día ha resultado, digamos. Nunca hay que abandonar los sueños. Y que al principio no era realmente mi sueño. Mi sueño era ser guitarrista de rock, imagina. <laughs> Bueno, siempre lo ha cerrado con la música. Sí, sí, sí. No, uh, sí, cuando era chiquito quería ser uh, guitarrista de rock. Cuando salió la banda Europe, <risa> <risa> quería ser guitarrista de Europe. Bueno, tenía no sé, ocho años. <laughs> Igual, uh, sí, hay que, hay que siempre ir por adelante. Uh, pechar, tuve mucha, mucha, mucha suerte que mi familia me. Me empujen, más que todos mis padres, de comprarme los instrumentos, de pagarme los estudios. Y no, tuve muchi muchísima suerte. ¿No te imaginas haciendo otra cosa? No. No. Bueno, ¿podemos escuchar algo más? Sí. No. Clásico, ¿eh? Sí. Dice mucho esa letra. Sí, la historia de, de esa canción, no sé si la conocen. Eh, <coughs> es un tema francés, en primero. Que fue, no me acuerdo el nombre de la banda, que fue compuesta por una banda de rock del momento. No funcionaba el tema. Polanco vino en Francia. A, a pasear porque le gusta mucho Francia, escucha el tema y dice, eso podría ser un buen tema para Sinatra. Comprar los derechos de autor y llevar el tema a Sinatra. Sinatra escucha el tema y pedo de eh, contar eso. Y aparentemente, supuestamente, Sinatra estaba metido con eh, la mafia en ese momento y ellos dijeron, eso va a ser un tema que te va a permitir, aún, saltar más. Y fue el tema que lo hizo explotar casi. Y, y después lo de, los derechos de autor, sé que, no me acuerdo si después fueron de nuevo comprados qué sé yo, pero el tema volvió en Francia de nuevo, con un cantante que se llamaba Claude François. Y que él la cantó y que volvió a hacer un hit en Francia. Bueno, así más o menos la historia. Una gran historia. Sí. <laughs> Contanos eh, de tus hijos. ¿Cuántos tenés? Hijos, hijas. Son, son todos cordobeses. Sí, entonces yo tengo tres hijos. Uh, que tienen seis. Uh, pronto trece y pronto quince. Y mi pareja tiene cuatro. Que tienen uh, casi ocho, diez. 15 y 17. Así somos una gran familia. ¿Un ensamble familiar? Sí. También varios de ellos son músicos. Sí, eh, los más grandes son músicos y tocan en la banda sinfónica también. ¿Cómo es eso? De ese, de ese doble rol, papá y a su vez el director. Eh, es un poquito complejo por el momento. Bueno, por ejemplo... Todos los padres del mundo van a trabajar y se despegan de la familia y yo cuando voy a trabajar tengo a una familia pegada. <laughs> eso es. ¿Tu rol, cómo te sentís eh, dirigiendo la banda, en tu rol de docente, eh, eso te, te sentís cómodo ahí en ese lugar? Sí, me siento muy cómodo, muy bien acompañado eh, con mi compañero directo de trabajo que es eh, Mario. Eh, no tengo para quejarme con Mario realmente. Eh, realmente, bueno, hace 10 años que trabajamos juntos. Entonces nos conocemos, nos conocemos tanto en buena cosa que en mala. Y siempre vamos por el mismo lado y siempre empujamos para el mismo lado. Eso es lo más importante, creo, de, poder, de saber que puedes contar con alguien que te va a respaldar siempre. Inverso, ¿sí? Y después trabajando con Gonza, bueno. Gonzalo, lo, lo conocen todos, uh, Gonzalo Serrano, eh, muy buena persona, muy, bueno, muy buen jefe, muy, muy buen todo. Uh, la verdad, uh, Gonzalo, lo reamo. Uh, por eso toca conmigo en mi cuarteto de jazz, porque teníamos que hacer algo de tanto cruzarnos, tanto laburar juntos y nada de música juntos, digamos. Entonces, por eso cuando armé el cuarteto de jazz mío, Uh, Los llamé al bajo. Y después, bueno, con Antonio, con Gabriela, y está todo muy bien. Uh, realmente estoy muy contento y muy. Mm, me siento con mucho respaldo siempre. ¿Algún sueño por cumplir, sea vinculado a la música o no? Que nos quieras contar, por supuesto. Un sueño por cumplir: uh, que mis hijos sean felices, todos. Que encuentren su lugar como yo lo encontré y que estemos felices con mi pareja y eso, todo cuestión de felicidad. Después, lo demás viene, la plata viene, se va y lo demás si, viene solo si, si tú no mereces, creo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te pedimos otra canción si puede ser para, para despedirnos. Vamos a ver qué vamos a tocar. No, <laughs> no.